Su Majestad. Su Majestad. Te dije que debías disculparte. Sí. Sí cree que es apropiado que me disculpe. Su Alteza, discúlpeme. Por ofenderlo. Sultana, tenga piedad. Adoro al príncipe Mustafa y nunca lo traicionaré, créame. A mí no me engañas, Noura. Vamos, llama a la Sultana Hurrem para que venga a salvarte. Están mintiendo. Juro que soy inocente. Gulsa. Sultana, se lo ruego, piedad. Sultana, por favor, tenga piedad. Deme una segunda oportunidad para probarle que soy leal al príncipe. Juro que haré lo que desee. ¿Harás lo que yo te pida? Hagan que se dispersen. Quiero prisioneros a todos los que se rebelen. A sus órdenes, Pasha. ¡Pasha! ¡Escucha! ¡No se vaya! ¡No nos ignore! ¡Pasha! Acepto sus disculpas, Sultana. Espero que a partir de hoy, estos incidentes no vuelvan a suceder. No volverá a pasar. Prometo que las cosas se arreglarán. Muy bien. Su Majestad, me gustaría regresar a mis aposentos. Ya te puedes ir, Mustafa. Quiero hablar contigo ahora. No tengo de qué hablar. Me faltó el respeto frente a su hijo. ¿Hurrem? ¿Quién soy yo para usted? ¿Tan solo una criada? ¿Una esclava? Responda. En vez de intentar comprenderme y apaciguarme, me ha faltado el respeto. No hice nada malo. Cuidé mis palabras. ¿Cómo puede pedirme hablar después de limpiar el suelo conmigo? No digas una palabra más. Te ha sobrepasado. Suelo poner la otra mejilla. Es por eso que los demás me molestan. Me han atacado más últimamente. No me disculpé porque haya hecho algo malo. Solo me disculpé por su bien. Vea lo que mi respeto hacia usted me ha hecho hacer ahora. Yo tenía razón, pero me obligó. ¿Qué habría hecho si no? Estás exagerando, Hurrem. Recuerda que hablas de quién será sultán. No olvide que hay otros. Yo le di 5 de sus príncipes. Pero solo le importa a Mustafa. No tienen la culpa de ser más jóvenes. ¿O es porque yo soy su madre?
Aquí hay favoritismo, como si Mustafá fuese el único príncipe. Todos lo demuestran. Desde el más insignificante señor hasta el gran visir. Aún así, yo creo en su justicia. Dime cómo probarás tu verdadera lealtad hacia mí. Solo deme una orden, sultana. Estoy lista para hacer lo que desee. Pero no me aleje del príncipe. Hurrem debe guardar algún secreto. Debe tener una debilidad también. Así que habla. Vamos, habla. Tiene razón, sultana. Deme algo de tiempo para poder recordar. Sultana, no puede confiar en ella. Solo dígalo y la mataré. Hay un cuchillo sobre este hermoso cuello. Y puedo cortártelo. Te daré hasta mañana por la tarde. O me dices todo lo que sepas de ella. O te acabaré. Ibrahim, ¿qué quieren esas personas? ¿Qué están haciendo aquí a esta hora? Son del hospicio, quieren ser favorecidos sobre los demás. Están causando problemas porque me negué a cumplir su pedido. Es un gran problema, es decir, ellos nos atacaron, ¿verdad? No se preocupe, sultana. Les he puesto un fin, no se atreverán a hacerlo. Ibrahim, enfrentarlos fue peligroso. ¿No temes que puedan intentar matarte? Sultana, no los traté de modo injusto. No tengo nada que temer. Si alguno se acerca, le cortaré la cabeza. Sultana, discúlpeme, pero creo que no debería haber confiado en Efsun. ¿Quién te dijo que confío en ella? Vi el miedo plasmado en sus ojos. Estoy segura de que tiene algo útil para decir. Sultana, quizás le diga al príncipe lo que sucedió. No se atrevería a hablar con el príncipe sobre ese tema. No sería tan estúpida para hacerlo. Porque él me creerá siempre a mí. Sultana, debo decirle algo. ¿Qué sucede, Fidán? ¿Qué sucedió? Su majestad ha pedido ver al príncipe Mustafá. Estaba muy enojado. Que Alá nos ayude. Hurrem debe haberse ido a quejar con el sultán. ¿Por qué aún no pusiste al príncipe a dormir? Sultana, llévalo adentro y haz que se duerma. Sultana. ¿Cómo te atreves a venir a verme? Vete antes de que alguien te vea. Es urgente. Sé que no debo estar aquí, pero tuve que hacerlo. Mustafá. Sultana. Oí que el sultán pidió verte. ¿Qué quería de ti? Me habló de la sultana Hurrem. Se quejó de ti, ¿verdad? Debe haberle contado su propia historia. ¿Qué sucedió entre tu padre y tú? No importa. Te noto enfadado.
¿Acaso se enojó por lo que ella le contó? ¿Hizo que te disculpases? Por el contrario. Ella se disculpó conmigo. El sultán se lo pidió. Hubieses visto lo enfadada que estaba. Oh, Mustafa. ¿En serio? Le pusimos fin a su insolencia. Estoy segura de que se vengará. Hará todo lo que pueda para manchar tu imagen, créeme. Ella intentará lastimarte. No te preocupes. Mi imagen no cambiará en los ojos del sultán. Hijo. Pues vamos, habla. Gulsa y Fátima me han atacado. Me encerraron en el almacén. Luego llegó la sultana Maidebran y me amenazaron con cortarme el cuello. No esperaba que esto llegase tan lejos. ¿Y entonces cómo hiciste para escapar? Prometí hacer lo que ella deseara para probarle que soy leal al príncipe Mustafa. ¿Con qué eso hiciste? Discúlpeme, no sabía qué hacer. Si no lo hubiera hecho, estaría muerta. Entonces, ¿qué te dijo que hicieras? ¿Te ordenó que me mataras? No. Quiere conocer sus secretos. Debo decirle algo sobre usted, si no me matará mañana por la tarde. No puedo lidiar con esto hoy. ¿Qué desea que haga? Veremos. Ahora quiero que te vayas, Efsun. Y solo espera mis órdenes. Más tonterías. No sé de qué. ¿De acuerdo? Sí, sí, es suficiente. Ay, pues no quiero más problemas. ¿Y ustedes dos? Sí. Ya basta de tanta charla. Voy a bajar. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es todo este alboroto? ¿Acaso no te enteraste? Todos en el harén se enteraron de lo que pasó. Dime qué sucedió. Vamos, habla. Hoy el sultán Suleimán le dijo a la sultana Hurrem que debía disculparse con el príncipe Mustafa. Pobrecita sultana. El sultán se lo ordenó. ¡Basta de estas tonterías! ¿Quién les dijo eso? Es solo una mentira. Averiguaré qué fue lo que pasó. Eres un cerdito. Solo quieres dejarme todo el trabajo a mí. Usas tu boca como una mujer. ¡Ya vete, cerdo! ¡No quiero ver tu cara por aquí! ¡Hola! Mi vida. Selim, los extrañé. ¿Desea algo más, sultana? No. ¿Cómo está el bebé hoy? Ha estado un poco enfermo. Hoy está mejor. Ahora duerme. Cuida bien de él. Frota su estómago con aceite de tomillo para aliviarlo. Claro que sí, sultana. Sultana. Entra, Gulag. Te necesito. Esma. Todos en el harén están hablando de usted. Dicen que se disculpó con el príncipe Mustafa. Les dije que es una mentira. Y que la sultana nunca se rendiría. Y que tampoco nunca se disculparía. Sí, me disculpé, Gulag. ¿Sultana? Eso ya no importa ahora. ¿Le sucedió algo malo a Efsun, te enteraste? No, sultana. ¿Qué le sucedió? Esas mujeres intentaron matarla. ¿Dónde estabas? Por Alá, yo no... ¡Cállate! No es grave. Ve a verla ahora. Y dile qué. Entonces Hurrem cayó en la trampa que ella misma tramó. Eso fue lo que pasó. Mustafa finalmente la puso en su lugar. Debes tener cuidado, Maidebran.
Que Mustafa se aleje de Hürrem. Dile que no se meta en problemas. No permitas que tu enojo lo impulse a cometer un error. No hagas algo de lo que después te arrepientas. Nunca lo haría, madre. Nunca actuaría como ella lo hace. Pero no puedo ignorar lo que está haciendo. ¿Qué quieres decir? ¿Estás planeando hacer algo? Yo no quise decir eso. No hagas nada sin decírmelo antes. Claro que no, sultana. Con su permiso. Sultana. La madre sultana quiere saber cada movimiento que hagamos a partir de hoy. Y quiere que me mantenga alejada de Hürrem. ¿Cómo podría no hacer nada después de lo que hizo? Sí, tiene razón. ¿Hay novedades sobre Bzun? No, sultana. Quiera Alá que no nos engañe. Haz que venga a mis aposentos. ¿Quería verme, Gulag? La sultana me contó todo. ¿Cómo fuiste tan descuidada? ¿Cómo pudo sucederte esto? ¿Qué podía hacer yo? Me llevaron a la fuerza. Al menos pudiste escapar. No, no me dejaron ir, Gulag. Aún me esperan. ¿La sultana dijo algo? La sultana ya encontró la solución. Ven conmigo y te contaré. Pasha. Señorita Firial, ¿por qué no estás en el harem? Déjeme explicar. Hay algo que debo decirle. La señorita Daye está en mi camino. Ella está planeando casarme de nuevo. ¿Qué problema tiene esta mujer contigo? ¿Por qué insiste tanto? ¿Acaso sabe de lo nuestro? En verdad no lo sé. ¿Cómo saberlo, Pasha? Ella solo intenta protegerme. Quizás porque me considera una hija. Eso creo. De acuerdo, bien. Intenta resolverlo. Si tan solo hubieses visto a Gulag, cómo lo humillé frente a todos. Y está muy bien. Se comió todo lo que tenía. Y no dejó nada para los demás. Sumbulag. Señorita Daye. Sumbul. Soy todo oídos. Busca un esposo para la señorita Firial. Busca a un mercader adinerado de una familia respetable, de edad apropiada para la señorita. ¿Dónde hallará alguien tan bueno? Discúlpeme, solo bromeaba. Deme un poco de tiempo. ¿Pero por qué casarse? No puede seguir soltera. Debe volver a casarse. Oh, es cierto. Sale Fendi, su esposa falleció el año pasado, pobre hombre. No merecía lo que le pasó. Bueno, entonces, ¿qué esperas? Este Bursa es un comerciante de telas y tiene mucho dinero. Quizás es un poco viejo para Firial. Sí, y hay algo más, él ya tiene hijos. Bien, habla con él. Lo haré cuanto antes. Debes ir hoy a hablar con él. ¿Por qué tanto apuro? Sumbula, ya comiste suficiente.
La busqué, sultana, pero no está. ¿Dónde puede estar Gulza? Encuéntrala y tráela conmigo ahora. Permítame a mí hacerlo, sultana. Sultana. ¿Con qué estás aquí? Ya era hora. ¿Me trajiste alguna noticia antes de tu muerte? Sí, así es. Vamos, ya dímelo. Si no es algo útil, te mataré. Sea paciente. Recordé algo que está planeando hacer. Escuché cuando hablaba con Gulag el día anterior al compromiso del príncipe. ¿Qué oíste? No quiere que el príncipe se case con la princesa Ibeke. Esa boda la está volviendo loca. No es nada que no sepa. Lo que usted aún no sabe es que ella evitará que suceda. Si usted no interviene, ella lo separará. ¿Pero cómo? ¿Qué está planeando hacer? Intentará que Ibeke se una a Balibei. No podría hacer eso. Probará que están juntos para luego incriminarlo, sultana. Todos sabemos cuál es el castigo. Sultana, Ibeke, me dijeron que quería verme. No me siento bien. Quisiera dar un paseo en el jardín privado. Y pensé que podrías acompañarme tú. ¿Aún sigue pensando en la disculpa? ¿Cómo sabes de eso? Mustafa te lo dijo, ¿verdad? Todos en el arena están hablando de eso. Bueno, ya no tiene importancia. Tranquila, sultana. No es problema para mí. Vamos, vayamos juntas al jardín. Pero cálmese. Sí. Vamos, tienes razón. No es cierto lo que dices. Estás mintiendo. Sultana, esa es la verdad. Por eso Gulag me presionaba la noche del compromiso. Fatima misma nos escuchó hablando. Me dijo que guardara silencio. Amenazó con matarme. Podría ser cierto, sultana. Yo una vez escuché a Mariam decirlo. ¿De qué hablaban con Balibei? Es decir, en el jardín los vi. Estaban a punto de besarse. ¿Están enamorados? Yo los vi. ¡Qué mujer maliciosa! ¿Cómo hacer esto sin levantar sospechas? Debemos ponerle un fin. Sultana, ¿qué desea que haga? Eso debes decidirlo tú misma, Efsun. O serás la favorita del príncipe, o serás, para toda tu vida, una esclava condenada a servir a otros. Daría mi vida por el príncipe. Quiero que siempre seas honesta conmigo, Efsun. Si lo eres, tu vida cambiará. Y quizás puedas ser una sultana más adelante. Irás a vivir a un palacio, en lugar de ser solo una criada del harén. Piensa bien en tu futuro. ¿Me has entendido? Lo entiendo, sultana. Ahora puedes irte. Creo que debemos darles el mayor castigo, su majestad, o volverán a desafiarnos. ¿Qué tienes en mente? Salem Efendi es nuestro hombre. Es su líder. Con su permiso, yo exhibiré su cabeza como ejemplo.
Si eres cautivo de tus impulsos y no de tu razón, todo puede salirte mal. Señor, esto es demasiado. Atacaron mi palacio, frente a mi familia y frente a mis súbditos. ¿Permitiremos algo así? Esta audacia oculta algo más grande, Ibrahim. Está claro que quieren que te enfades y tomes la decisión incorrecta. Porque este asunto requiere de solo una chispa para convertirse en un incendio. Ya tomé una decisión. Intervine cuando vinieron a informarme al respecto. Liberamos a todos aquellos a los que encarcelaste el día de ayer. Mi señora, ¿cómo está? Otórgueme sus bendiciones, señor. Que la te bendiga, hijo. Le agradecemos a Alá por su regreso. Que la bendiga a todos. Gracias. Bienvenidos. Gracias a todos. ¿Cómo está su salud, señor? Alabanzas a Alá. Alabanzas a Alá. Alabanzas a Alá. ¡Gran Alá! ¡Alá es más grande! ¡Gran Alá! ¡Alá es más grande! ¡Gran Alá! Este incidente tiene raíces profundas, Ibrahim. Es claro que gente corrupta está explotando el hospicio para su beneficio. ¿Sabes? Usaron el hospicio de Bazán Pasha para intentar matarte. Dice que mis enemigos han vuelto, ¿no? La semilla de la hipocresía está muy cerca de nosotros. También está en el consejo. Incluso su influencia se siente sobre ellas, Pasha. Debemos averiguar quién está detrás de esto y matarlo cuanto antes, Ibrahim. Esto significa que me han subestimado. A mí, mi autoridad y al imperio también. Es hora de que resolvamos este pequeño problema. ¿En qué ha pensado, Su Majestad? Hoy sucedió algo realmente importante, hermanos. Que demostró la naturaleza animal de Ibrahim, y por eso debemos acabar con él. Que alguien como él dirija el imperio es una desgracia para nosotros. Es un ortodoxo, y debemos informar a los demás de esta injusticia. Todos aquí deben saber que el Pasha es un tirano. No olvidemos lo que sucedió ayer, porque también pasará en otros hospicios. Seguirán maltratándonos. Deben saber que no renunciaremos a nuestros derechos. Ibrahim fue injusto con nosotros al quitarnos el dinero. Nunca había pasado esto. Ibrahim no tiene lugar entre nosotros. Nuestro profeta en toda su vida siempre simpatizó con los pobres. Él solía estar orgulloso de su compañía. No olvidemos eso. Nosotros, los pobres, tenemos derecho a reclamar dignidad. Nos enfrentaremos a cualquiera que se atreva a ponerse en nuestro camino. Los pobres son los favoritos de Alá. Nos ayudará a recuperar nuestros derechos. Nuestro profeta estará orgulloso de nosotros, porque no nos rendiremos. Sepan que los virtuosos y los fieles solo se arrodillan ante Alá. ¡Gran Alá! ¡Alá el más grande! ¡Gran Alá! ¡Alá el más grande! ¡Gran Alá! ¡Alá el más grande! Perfecto. Ahora es tu turno. Otra vez. Más fuerte. Déjala, es mía. Tú perdiste, yo gané. Dije que la dejes. No, es la mía. No te la daré. Suéltala, vaya, Seto. No, sal de mi camino. Suéltala. Salim. Mustafa, hermano. Pero es mi espada. Por favor, suéltala. Bueno, si pelean otra vez, tendrán que regresar adentro. ¿Está claro? Claro. ¿Sí, fui claro?
Vamos, vengan conmigo. ¿Qué tal si nos detenemos aquí, Sultana? Muy bien. Ya quiero bajarme. Claro. Ah. ¿Sultana? ¿Se encuentra bien? Estoy bien. ¡Atención! Lleven a los príncipes y a la sultana Mariam adentro, por favor. ¿Puedo quedarme? Ve con ellos. Debemos evitar que esto pase, Gulsa. Si Hurrem logra completar sus planes, será una catástrofe. Decapitarán a Ibeke y a Balibey por su acusación. Y Mustafa será infeliz el resto de su vida. No se preocupe, eso no va a pasar. No puedo estar segura. Sí. Sultana. ¿Dónde está Ibeke? ¿Por qué no vino contigo? Porque ha ido al jardín privado. ¿Al jardín? ¿Con quién? Me dijeron que ha salido con la sultana Hurrem para caminar. Mustafa, no nos hemos visto desde ayer. ¿Cómo está hoy? Bien. Solo quería pasar un momento con mis hermanos. Qué bella la fraternidad. ¿Verdad, Ibeke? Sí, claro. Yo también tengo hermanos y los extraño mucho. Muy pronto podrás verlos. Ojalá. Mustafa, ¿le molestaría acompañarme? Claro que no. Va a escoltarme a mi casa, ¿verdad? No lo creo. ¿Por qué? Sabe que su majestad no confiaría en nadie más para hacerlo. Buscaré una forma de evitarlo. ¿Por qué? Para estar lejos de usted. La escucho, sultana. ¿De qué quería hablarme? Estoy muy triste por lo que sucedió ayer. Yo también. Pero es algo del pasado. Véalo de esa forma. Esta relación es odiosa, Mustafa. ¿Por qué me habla imperativamente? Lo dije por su propio bien. Mustafa se sobrepasa conmigo. Sultana, yo... Es un muchacho astuto. Piénselo bien. Maidebran solo está utilizándolo como una carta y en mi contra. No debe hacerle caso. No sea mi enemigo. Sea bueno conmigo. Tampoco es bueno para usted ser mi enemiga. Piense y no olvide a sus hijos. ¿De qué está hablando, Mustafa? ¿Acaso amenaza a mis hijos? Usted comenzó con esto. Es igual a su madre. No le permitiré que hable así de ella. Escuche, Mustafa, no me levante la voz. He venido para dejar eso atrás y hacerle ver la realidad, pero fue en vano. Si quiere una guerra entre nosotros, la tendrá. Puede hacer lo que quiera. Pero no se acerque a mi madre.
¿Por qué se ha vuelto frío? ¿Y si hubiera una esperanza? Es decir, para nosotros. Esperaba que eso sucediese. Desde mi corazón. Pero no es posible. Si escapáramos. ¿Cómo terminará esto? No lo sé. Y ve que yo dejaré mi trabajo y viajaré a algún lugar lejano. Así nunca tendremos que vernos. No. No haga eso. Nunca permitiré que arruine su vida. Debe quedarse aquí. Balibei. Ibeke. Sultana. ¿Qué haces en el jardín? La sultana Hurrem me pidió compañía para respirar aire. No la veo. ¿Dónde está ahora? Fue a caminar con el príncipe. Supongo que querían hablar a solas. Y ahora tan solo estamos aquí esperando a que regresen. Oh, aquí viene. Madre. Mustafa. ¿Qué sucedió? Nada. Debo irme ahora. Bali Bey, el jeque nos está esperando. Sus deseos son órdenes. Ven conmigo. ¿Hurrem? No, no ahora. ¿Qué le ha dicho a Mustafa? ¿Qué le dijo para que estuviera tan tenso? Le dije que lo mejor es que aprenda de los errores de su madre. No necesita escuchar sus consejos. No quiero que vuelva a verlo. No intenta protegerlo de mí, ¿verdad? Porque eso será peor. Está claro que le molestó pedir disculpas. Acudió al sultán para quejarse de él. Pero su majestad la hizo retractarse. ¿Sabe por qué? Porque usted no es nada comparada con su hijo. Tenga cuidado con lo que hace. Maidebran. Sé con exactitud lo que planea. Pero no tendrá éxito. Conozco cada movimiento que hace. ¿Y ve qué? Aquí estoy, sultana. Ven conmigo. Sultana, me gustaría caminar. No he sido clara. Vamos, muchachas, entren. Es la hora del almuerzo. Ya muévanse. Señorita Firial. Señorita Daye. Terminó tu clase. Así es. Quisiera ir a mi casa si usted me... No saldrás aún de este lugar. Podrás irte solo cuando estés casada. ¡Hala! Hablé con Zumbul. Te buscará un esposo apropiado. Me dijo que conocía a un mercader viudo. Dijo que es adinerado y respetable. Si él te acepta, te casarás de inmediato. Nunca me casaré, señorita Daye. Mi paciencia tiene un límite, Firial.
Esta boda sucederá, te guste o no te guste. Puedes estar segura. No entiendo por qué lo hizo, Pasha. ¿Qué han hecho los hombres del hospicio? Son las órdenes de Ibrahim Pasha a su efendi. Pasha, príncipe. A su efendi. ¿A qué has venido? Necesito hablar con usted. Oí que encarceló a los hombres del hospicio. Eso es cierto. Y también que los liberamos en la mañana. ¿Qué deseas, Nasu? No se merecen eso. Es injusto, Pasha. Nasu Efendi, fueron castigados por quebrar la ley. ¿Qué está diciendo, Pasha? ¿Castiga y encarcela a las personas por reclamar por sus derechos? La gente del hospicio es muy generosa. Conozco bien ese lugar porque mi padre solía enseñar allí. Ellos no merecen este trato. Son pobres, viven en la miseria. Nasu Efendi, ¿cómo te atreves a venir aquí a hablarme de esa forma? Pero Pasha... ¡No quiero escucharte más! ¡Ahora piérdete! ¡No quiero volver a verte! Vengan conmigo. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Usted fue duro con él, Pasha. No merecía ese trato. Fue un error. Fue un error. Nadie puede hablarme así. Él me ofendió delante de los Pashas. Pero Nasu Efendi es un hombre digno. No creo que quisiera ofenderlo. Príncipe, le pido que no intervenga en este asunto. Es un problema personal. Bali Bey. Sí, Pasha. Haz que entren los miembros del consejo. Príncipe, con su permiso. ¿Qué asuntos tienes con Bali Bey, Ibeke? Se lo dije. La sultana y yo... No la menciones. Será mejor que te alejes de él. No quiero que lo veas más. ¿Qué sucede, sultana? ¿He hecho algo malo? No has hecho nada malo. Pero vivimos en el harén. El harén tiene un sistema. ¿Puedes comprenderlo? ¿Usted sospecha de mí? No, para nada. Confío mucho en ti. Pero no deberías ver a otro hombre, porque eres una mujer comprometida y eres parte del harén. La gente hablará del príncipe y de ti. ¿Está claro? Deberás casarte muy pronto. Debes tener cuidado con tus acciones, porque hay gente que quiere lastimarnos. Quizás no lo sepas, pero nosotras debemos impedir que lo hagan. Escúchame con atención. A partir de hoy tienes prohibido salir sola y no debes ir al jardín privado sin mi autorización. Por eso te asignaré una escolta. Una criada que esté siempre contigo y que nunca te deje sola. Haga lo que considere apropiado, sultana. Termina tu relación con Hurrem. Esta mujer no desea lo mejor para ti. Y no quiere que te cases con Mustafa. Esta boda no la beneficia e intentará detenerla. Efsun ya habló, sultana. Y la sultana Maidebran creyó cada palabra. Claro que lo creyó. Lo que le dijo es cierto. Esto no puede ser nada bueno, sultana.
porque de este modo serán precavidos. ¿Cómo detendremos la boda entonces? Este asunto se resolverá esta misma noche. Porque ya mañana en la mañana, finalmente, todos estaremos liberados de una buena vez para siempre. ¿A dónde va, Daye? Debo ver a la madre sultana. Ella está ocupada ahora. Dime por qué quieres verla. Ya hazte un lado, Kulsa. Madre sultana. ¿Qué te trae por aquí? Lo siento, sultana. Entró sin permiso. No pude detenerla. Dime, ¿desde cuándo haces estas cosas? Madre sultana, el orden del harén no es lo que era. Hay registros que no ha revisado ya hace tiempo. Le pedí a la señorita Hulsa que se los traiga, pero parece que enloqueció. Sultana, eso no es cierto. Le pregunto a diario si hay algo para hacer, pero siempre dice que no hay nada. No quiero fallas ni problemas. Si sigues así, te asignaré a abrir la puerta. Aquí, Daye. ¿Comido lo suficiente? Deberán bañarse ahora mismo. Alá, dame paciencia. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Acaso debo ver tu rostro todo el maldito tiempo? Mírame. Si dices otra palabra, te cortaré la lengua. ¡Eres un cerdo! ¡Vas a pedirme piedad! ¡Cállate! No. ¡Piérdete! ¡Idiota! Zumbulag. Zumbulag quiere que Alá se lleve su alma. ¿Qué quieres? Acompáñame. ¿Es cierto que buscas un esposo para mí? ¿Es cierto? La señorita Daye me pidió que lo hiciera y hallé uno de inmediato. ¡Ah! No me casaré. ¿Qué sucede? ¿Quién se casará? ¿Acaso no te enteraste? Casarán a la señorita Firial con otro hombre. ¿Qué? No quiero casarme otra vez. Son órdenes. Ya te dijo que no quiere. Ya déjala en paz. No te metas. Tú no te metas. ¡Eres un cerdo! ¡Y tú eres un idiota! ¡Ya cállate! ¡Cállate tú, demonio! ¡Shh! Intenté estar casada, Zumbul, y no funcionó para mí. ¿Cómo puedo revivir esa experiencia? Ya la escuchaste, ¿no? Yo no soy responsable. Hablen con Daye y cuéntenselo a ella. Yo hablé con el hombre y vendrá mañana a pedirte matrimonio. ¡Sordito! ¡Ah! ¡Me asustaste, maldito! ¿Qué harás ahora? La verdad, no lo sé. No escuches a ese idiota. No permitiré que te obliguen a esto. No entiendo por qué no me crees, mamá. Estoy segura de que algo está pasando entre Ibeke y Bali Bey. No quiero oír más sobre este tema. No debes interferir en las cosas de adultos. Pero, mamá... ¿No has oído lo que dije? Vete de aquí. No sé qué le haces a este niño para que llore todo el tiempo. No hice nada, sultana. No sé lo que le sucede. ¿Qué te molesta, cariño?
¿Por qué lloras? ¿Ah? Ibrahim. Sultana. ¿Cuándo terminarás? Te extraño, quiero estar contigo. Debo leer esto, es importante. Ve a acostarte, ya voy. Debo trabajar. Ibrahim, ¿sucede algo? No, nada. Algo como que... Siento que ya no me amas como solías hacerlo. ¿Y por qué razón piensas eso? Has cambiado. Yo solía importarte más. Sultana, entiende que tengo una gran responsabilidad. Siempre estás ocupada con los niños. Ibrahim, esto no me gusta nada, no. Tus caricias y tu amor como era antes. Si no vuelvo a sentir eso, yo no quiero estar viva. Sultana, nada de lo que piensa es cierto. Soy el mismo de siempre. Aquí estoy, maestro. Bienvenido, Eyas Pasha. ¿Qué noticias tiene para mí? Ibrahim Pasha está muy nervioso. Está molesto por lo que sucedió en su palacio ayer. Nadie se atreve a acercarse a él. Incluso regañó a algunas personas hoy. Bien. Ibrahim está cavando su propia tumba, Pasha. Estaba muy molesto, señor. Ni siquiera Nasu Efendi escapó de su ira. ¿Cuál fue la razón? Nasu Efendi se opuso a lo que hizo el Pasha en el hospicio. Lo consideró injusto y le pidió hiciera justicia. El Pasha fue muy duro con Nasu Efendi y lo echó. Finalmente, Nasu Efendi ve la verdad. Su padre, Sefi Efendi, fue un hombre muy bueno y honorable. Hizo mucho por el hospicio y sus hombres. Debemos cuidar a Nasu Efendi y tenerlo de nuestro lado. Me alegrará mucho que se una a nosotros. ¿Qué?
asustaste, Gulag. Ya ven conmigo. Sultana. Sultana. Ven, Noura. Acércate. Quiero saber si tú aún eres leal a mí. Yo siempre seré leal a usted, Sultana. Bien, muy bien. Quiero que sepas que tu misión ahora será muy peligrosa. Deberás ser fuerte y no rendirte. Tranquila, Sultana. Yo siempre estaré a su servicio. Bien. Toma esto. Sabes bien lo que debes hacer, ¿verdad? Por supuesto. Quiero que te deshagas de él lo antes posible. Y que sepas que confío plenamente en ti. Puedes irte ahora. Sultana, creo que nos hemos apresurado un poco. Van a acusarla a usted de esto. Tal vez sea más sensato que esperemos un poco. El tiempo pasa. No debemos esperar. El príncipe es cada vez más fuerte. ¿No te dije que cuidases mucho de él? ¿Qué le pasó? Estoy todo el tiempo con él. Nunca lo dejo solo, tal como me ordenó su majestad. Le cambio los pañales y lo alimento. Pero llora cuando intento hacerlo dormir y deja de llorar cuando lo tomo en brazos. ¿Llora sin razón? Quizás se cayó y siente dolor. Le juro por Alá que no ha sucedido nada, pero algo no es normal. Ve y trae a la doctora ahora. ¿No puedes actuar sola? Madre, ¿por qué llora de esa forma? Para mí le duele algo. No se preocupen. El doctor lo revisará. Aquí estás. El príncipe ha pedido verte. Te espera en el jardín privado. Iré de inmediato. Gracias.
Señorita Ibeke. No tengo mucho tiempo, Balibey. Debo decirle algo. ¿Qué sucede? Cierra la puerta. ¿A dónde ha ido? La sultana Maidebrán me asignó a una de sus criadas, pero logré escaparme. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nos ha visto juntos y ya está sospechando. ¿Y qué ha dicho? Me ha prohibido hablar con usted. Le pregunté si tenía alguna sospecha sobre mí y dijo que no. Pero quizás nos ha malinterpretado. Tiene razón. Esto debería haber sucedido hace tiempo. Pero usted no entiende lo peligroso que es esto, señorita Ibeke. ¿Por qué vino a mi habitación? Pienso en usted todo el tiempo. No puedo soportarlo. Quiero verlo en cada momento. Amor mío, cariño mío, ¿qué te pasa? Sultana. Habla, Zumbulag. Sultana, su majestad me ordenó que viniese para entregarle esto personalmente. Mece la cuna. Sultana, ese collar se verá hermoso sobre usted. Gracias, Alá. Esto no es aceptable. Su visita puede causar problemas muy graves. Por favor, váyase. Primero, Vali, prométame. No puedo prometerle nada. Que permanecerá aquí. Y cuidará de su trabajo. ¿Y ve qué? Escúcheme. Su presencia aquí me da esperanzas. Es cierto que será muy difícil. Pero no me importa. No me importa sufrir. Si puedo verlo cada día. Sultana. Con su permiso, Pasha. Si está aquí para ver a su majestad, se lo informaré. No, no lo haga. Escuche. ¿Hay algún problema? Debe proteger a Mustafa más que a su propia vida. No permita que nadie se acerque a él, ¿entendido? Protegeré al príncipe con mi vida. ¿Pero por qué está tan preocupada? ¿Algo le sucedió al príncipe? Usted es la única persona en la que puedo confiar. Usted es honesto. Y nunca traicionaría al sultán ni al príncipe Mustafa. Príncipe. Estoy cumpliendo mi promesa, aunque me llevó un largo tiempo. Estoy muy feliz de verlo. Llevo meses sin salir del harén.
¿Me veo bien? Te ves hermosa. Vayamos a pasear. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Está enfermo? No le sucede nada, Sultana. Deja de llorar cuando lo tenemos en brazos. Y llora cuando lo acostamos. Sultana, esto sucede siempre con los bebés cuando les duele el estómago. Le daré una medicación. Intente que duerma apoyado sobre su espalda. Veremos si la medicina lo ayuda esta noche. Y regresaré mañana a revisarlo. Dígame qué le pasará a mi hijo. No desespere. Va a mejorarse. Su Majestad. La Sultana Hürrem me ordenó que le devolviese su presente. Bien. Su Majestad, la Sultana Maidebran ha venido a su puerta y desea verlo. Adelante. ¿Sultana? Su Majestad. Bienvenida, Maidebran. ¿Cómo estás? Bien, Su Majestad. Disculpe que venga a molestarlo. No es molestia, acompáñame. Bien, cuéntame. Ibeke. Su Majestad dijo que comencemos a preparar la boda a comienzos del verano. Es por eso que debo ir al palacio de Manisa. ¿Qué sucederá conmigo? No soportaré estar lejos de usted. No podría soportar un minuto sin oír tu voz, sin ver tus ojos o oler tu aroma. Siempre estarás conmigo de ahora en adelante. Hasta nuestro final. ¿Cuál es la prisa? ¿Visitará a su familia en la primavera? Creo que ella no está bien. Siempre dice que extraña a su familia y que quiere verlos. Irá cuando sea lo correcto. No quiero posponer la boda, Su Majestad. Hagámosla en primavera. Es imposible. El príncipe de la corona merece una gran boda apropiada para él. Entonces debemos comenzar con los preparativos. Adelante. Es un hermoso collar. Lo hizo recientemente. Si lo deseas, es tuyo. Me concedería el honor, Su Majestad. ¡Adelante! Su Majestad. Entre, Ibrahim. Maidebran estaba por irse. Su Majestad. ¿Qué hiciste con respecto al hospicio? Vine a hablar del tema con usted, Su Majestad. Que Alá sea alabado. Él nos envió a los profetas.
Que la paz esté con ellos. Que son los escogidos para guiarnos y dirigirnos por el camino correcto. Debemos recordar eso todo el tiempo, hermanos. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Nasu Efendi nos honra con su visita. Es muy amable. Oí las noticias y vine a ver cómo estaban. Por favor, tome asiento. Sigan, amigos. Lamento haberlos interrumpido. No se preocupe. Vamos, siéntese. Claro. La situación es delicada, señor. Si supiese lo que dijeron de mí ayer. Dijeron que no soy un musulmán como usted. Que llevo a la cruz y a Jesús en el corazón como si nunca hubiese estado en la mezquita rezando con ellos. Ibrahim, te ves nervioso. ¿Hay algo a lo que le temas? Solo le temo al gran Alá y a mi señor el Sultán Suleimán, que Alá lo bendiga. Mi miedo no es personal. Me preocupa que esta protesta oculte un motín contra su majestad y el gran imperio. Cualquiera que intente algo así será castigado severamente. Pasé mi infancia en este patio. Me hace recordar a mi difunto padre. Esos eran buenos días. Estoy muy feliz por tenerlo aquí. Este es su hogar. Que el alma de su padre pueda descansar en paz. Él era un hombre decente y me alegra que se una a nosotros. Salem Efendi. Intenten resolver esto sin violencia. Si lo desea, puedo ser un mediador y hablar con Ibrahim para terminar esta disputa. Pero Ibrahim Pasha tiene otra religión. Es un ortodoxo. ¿Cree que se convirtió y ahora es musulmán? Por Alá, yo no soy quien para decir quién es musulmán. Fui con Ibrahim Pasha a varias guerras. Recé con él y lo observé varias veces. Nunca vi nada extraño en su conducta. Es normal que lo oculte. Solo Alá lo sabe. Si él llegara a mentir, Alá será el encargado de castigarlo. Será castigado algún día, estoy seguro. Disculpe, yo debo marcharme. Que Alá esté con usted. Ojalá venga aquí más seguido. Aquí está su hogar, Nasu Efendi. Alá lo quiera, Salem. Alá lo quiera. Madre, vas a recuperarte. ¿Cómo te sientes? Tranquila, cariño. Es solo un pequeño dolor. ¿Y la doctora? Vino hace un momento. Dijo que solo está cansada y debe descansar. Madre Sultana, preparé esta mezcla de las mejores hierbas para usted. La hará sentirse mejor. Muchas gracias, Daye. Solo tú sabes cuidar tan bien de la sultana. ¿Y Firial? No la he visto. Quiero hablarle sobre la señorita Firial.
Si la madre sultana me lo permite, creo que Firial debería casarse. Sabe, ella es una mujer divorciada. Es cierto, Daye. Cuida de ella, Daye. Y búscale un esposo decente que cuide de ella para que sean felices juntos. A la mediante. Así, perfecto. Ah, lo trajiste. ¿Qué haré con esto, Gulag? Te enterarás en un momento. Coloca un poco aquí. Intenta toser todo el tiempo. ¿Entiendes? No. Tienes tuberculosis. Cuando venga ese hombre, lo engañaremos. Que Alá te cuide, Gulag. Una vida rodeado de mujeres. Algo tiene que enseñarte. Tienes razón. Ya llegaron. Ah, siéntate. Allí, vamos. Baja la cabeza. Tose. Y déjame el resto a mí. Bienvenidos, entren. Adelante, señores. Siéntanse como en su casa. Gracias, Gulag. Bienvenido, siéntese. Por favor. Tome asiento, muy bien. ¿Lo ve, señorita? Él la aprecia. Mire las hermosas telas que trajo. Fina seda de color para hacer los vestidos más bellos. Gracias, Ale Efendi. No debería haberse molestado. ¿Qué es lo que intenta? ¿Qué hay detrás de sus acciones? ¿Quiere manchar mi imagen, acaso, y por eso le trae hierbas? ¿Por qué hace esto? Intenta ocupar mi lugar. Piérdete, Gulsa. No quiero problemas. Me iré, pero sepa que su momento ha pasado, señorita Daye. Nadie la quiere aquí. Le recomiendo que se jubile y abandone el harén. ¿Entiende? ¿Tú crees que te has convertido en sultana en este palacio? Te recomiendo que tengas cuidado o te expulsarán. Es importante tener la casa propia. Yo tengo una casa. ¡Qué suerte! ¿Su negocio en el comercio está bien? Gracias a la... gano 30.000 monedas de oro por año. Oh. ¿Oíste eso, Gulag? ¿Está enferma? No, no está enferma. La señorita tose porque tuvo un resfriado. Nada grave. Espero que se recupere. Que Alá mantenga su salud. ¿Qué es eso? ¿Es sangre? ¿Qué está diciendo? No puede ser sangre. Zumbul, es obvio que eso es sangre. No se preocupe, está bien. Solo es tuberculosis. ¿Qué? ¿Tuberculosis? Que Alá nos proteja. ¿Cuál es su problema? La mujer está bien, no tiene ninguna enfermedad. Tiene razón, señor. Al menos vivirá otros 5 años más. No, no me casaré. Quizás 6 años, pero luego a la tumba. Deberías avergonzarte. Esta mujer está muriendo. ¿Qué dice? ¿Quiere llevarse sus presentes? Debería sentirse avergonzado. Ustedes son unos mentirosos. ¿A dónde va? 2 gotas de sangre no son nada. Que Alá los castigue. ¡Estás acabado! Tú estás totalmente acabado, Zumbul. El hombre tiene la edad de su padre. Debería darte vergüenza. No le temes a Alá. ¡Rata horrible! Tú eres la rata. Ya te mostraré. Ya te mostraré a ti. Yo acabo de enterarme. ¿Qué le ha sucedido al príncipe? La verdad, no lo sé, sultana. La doctora dijo que no tengo por qué preocuparme. Pero sí, ¿qué voy a hacer?
llora todo el tiempo. Oh, por Alá. ¿Sultana? Maidebran. ¿Qué le sucede al príncipe? Nada. ¿No es nada grave? No, ojalá que no. Bien. No sabía que estaba aquí, sultana. ¿Por qué estaba con el sultán? No te preocupes. Señorita Ersun. ¿Por qué no te has ido aún? Lo haré en un momento. El príncipe ha pedido verme. Ahora escúchame bien, con atención. Debes tener cuidado. Lo que tienes que hacer es importante. No se preocupe. Mustafa, ¿realmente pasaste el día con Ersun? Sí, pasamos un lindo momento juntos. ¿Y tú aún desconfías de ella? Ella tiene algo raro. Pero eso ya no importa, hijo mío. No es problema. Bien, estoy acostumbrado a su compañía y ella es mi amor. Y dime, ¿qué hay de Ibeke? Ni siquiera intentas pasar tiempo con ella. No es correcto, deben estar juntos. Ella es ahora tu prometida. No puedes ignorarlo. Y dime, ¿qué es lo que pretendes que haga, madre? ¿Por qué no consideras invitarla a cenar? Eso hará que se sientan más unidos. Vamos, entra. ¿Qué sucede? ¿Por qué está enfadada? Sumbulag me contó todo lo que hiciste hoy. No hice nada malo. El hombre fue allí, me vio y quizás no le guste. ¿Cómo puede ser eso mi culpa? Mentirosa. ¿Qué tan lejos piensas llegar? Ibrahim solo se divierte contigo, despierta. Te desechará como basura después de haberte utilizado. Él nunca haría eso. ¿Y por qué crees eso? ¿No crees que dejará a la sultana Tise por ti? ¿Dejaría a su esposa e hijos así de fácil? Me ama, señorita Daye. Piensa un poco. La gente como él solo se ama a sí misma. Ni siquiera estás en su nivel social. No imaginas lo lejos que estás del Pasha. Estás loca. Firial. Debes terminar pronto con esta relación. O acabará contigo antes de que te des cuenta. He hablado con la señorita Daye hoy. Planea buscarle un esposo, Firial. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué nos importa? ¿Por qué te enfadas conmigo? ¿Estás tan tenso? Porque tengo que encargarme de cada asunto del imperio, sultana. Sin mencionar a todos los que me desean el mal. Y dicen que no soy fiel a Alá. Increíble.
No debes escucharlos. Déjalos que hablen. Su majestad te considera uno de sus hombres más importantes. Eres muy valioso. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede contigo, Nasu Efendi? ¿Qué te trajo aquí? Dime, ¿qué tiene de malo que esté aquí, Bali Bey? Esta gente está complotando contra el Pasha. ¿Estás de su lado? No, no, de ningún modo. Nasu Efendi, ven conmigo y pídele perdón al Pasha. No, Bey. Yo nunca haré algo así. Este juego es demasiado para ti, Nasu. ¿Todo está bien, Nasu Efendi? ¿Hay algún problema? No es asunto tuyo. Ya déjanos. Ven conmigo. Deberá disculparme, Bey. No podré acompañarlo. Permaneceré en el hospicio con esta gente. El príncipe me está esperando. Su Alteza está con su prometida, la princesa Ibeke. Pidió no ser molestado. ¿Sabe? Me ha sorprendido. ¿Por qué quiso cenar conmigo? Quería pasar un poco más de tiempo contigo. La sultana Maidebran lo sugirió, ¿verdad? Así es, tienes razón. Desafortunadamente, estamos obligados a seguir adelante con esto. Pero ninguno de los dos tiene la culpa. Es difícil para ambos salir de esto. Y es por eso que creo que deberíamos seguir hasta el final. Tienes razón. Sigamos con esto y veamos a dónde nos lleva. ¿Están rezando por su hermano? Que Alá siempre los mantenga unidos. No está mejor, ¿no? No se preocupen. Su hermano va a mejorarse. Vamos. Es hora de ir a la cama. Yeah.
Ven aquí, cariño. Ven aquí. Aquí estoy. Su Majestad. ¿Qué te pasa, Zumbul? ¿Qué está ocurriendo? El pequeño príncipe está muy enfermo. ¿Cómo dices? Está en muy mal estado. ¿Por qué no llevaste a la doctora para que lo viera? La llevamos, pero no sabe bien qué es lo que le pasa. La sultana Hürrem está preocupada y llora mucho. ¿Y por qué me lo avisan ahora? Me acabo de enterar, Su Majestad. ¿Cómo está el príncipe? Desafortunadamente, Su Majestad, no sé qué le sucede a Su Alteza. ¿Por qué no me informaste, Hürrem? ¿Tu orgullo te impidió contarme de su enfermedad, Hürrem? Traigan a Yasser Efendi y dense prisa. No solo me importa Mustafá, me importas tú. Y quisiera que seas feliz. ¿Cómo podría ser feliz así, sultana? ¿Realmente podría serlo mientras él ama a otra mujer? El príncipe se casará conmigo porque usted lo obligó. Una boda así tendrá graves consecuencias. Eres una mujer hermosa. Debes utilizar eso. Mustafá se enamorará de ti, seguro. Tendrás éxito, no tengas dudas. Su Majestad, ¿qué le sucede a mi hermano? Aún no lo sabemos, Mustafa. Los doctores no están seguros de qué es lo que le ocurre. Esperamos que llegue Yasser Efendi. Él podrá decirnos qué tiene. Sultana, tranquila. Siéntese y relájese. El doctor lo verá y nos dirá qué es lo que sucede. Eso espero. Su Majestad, el doctor Yasser Efendi está aquí. Que entre. Ulfen, acompaña a Hürrem. No, quiero quedarme aquí. Hürrem espera afuera. Yasser Efendi. Su Majestad. Yasser Efendi, escúchame. El príncipe está enfermo. Las doctoras no saben qué le sucede. Examínalo, por favor. Sí, Su Majestad. Pequeño. Tranquila, sultana. El príncipe se recuperará. Gülfem, mi hijo no ha dormido en 2 días debido al dolor. Ya no sé qué hacer por él. No puedo hacer nada, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer, Gülfem? No pierda la fe, sultana. Alá es el sanador. Ahora debe rezar y pronto su niño se recuperará.
Su majestad. Dime qué tiene. El príncipe padece una grave enfermedad. Yo debo decirle la verdad, su majestad. ¿Qué le pasa a mi niño? Dígame. Habla, Yasser Efendi. Su majestad, el pequeño príncipe sufre de una grave curvatura en la columna. Sus huesos torácicos están deformados. Es probable que tenga una joroba. No hay ninguna cura. Él debe mejorar. ¡No puede seguir sufriendo! ¿No hay nada que hacer? Puedo prescribirle algo para el dolor. Aún así, este medicamento no podrá curarlo a él ni a sus huesos. Sabes lo que tienes que hacer. Toma esto. Hay un cuchillo sobre este hermoso cuello. Serás la favorita del príncipe o serás una criada condenada a servir a otros. Sienta mi corazón. Príncipe. He pedido que nos preparasen una cena muy deliciosa. ¿Hizo todo para mí? No se hubiera molestado. ¿Qué es lo que sucede? Nada. Lo extrañé tanto. Hoida, hoida, hoi, nichen kaide. Dito chok mali, spaton ki klade, pitvik nam tremtit vishenka mala, vatku prasitsya bo, prishla zima. Pitvil nam tremtit vishenka mala, vatku prasitsya bo, prishla zima. Hoida, hoida, hoi, ochka zapluschi. Efsun. Dígame, príncipe. ¿Qué te sucede? Siento que estás preocupada por algo. Pienso en nosotros. Y pienso en usted.
Quiero entregarte algo. ¿Qué cosa? Quédate aquí. Chica Lubovichenko, koli soci vam bude tem lenko. Dígame qué hice para merecer este castigo, sultán. Yo he pecado y este es mi castigo. No digas esas cosas, Hurrem. Esto no es culpa tuya. No puedo perder a mi hijo. No lo perderemos. Estoy devastada, cariño mío. ¿Por qué te sucede esto? Daría mi alma por salvarte. Diseñado para ti, para que resalte tu cuello. Muchas gracias. Hermoso.